Muy buenas tardes, amigos, familia Puma, comunidad UNAM. Estamos aquí presentes desde Deporte UNAM. Estamos con ustedes y con todos de este lado, preparados para comenzar nuestra clase del día de hoy, nuestros entrenamientos. Saludos a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, lugar donde se crea el científico social. Facultad de Artes, Juriquilla, Instituto de Investigaciones Sociales, Instituto de Filológicas, Ciencias del Mar, Facultad de Veterinaria y Trabajo Social. Y sobre todo, felicidades y saludos a toda la comunidad UNAM, porque fue nuestro aniversario, ¿ok? Fue nuestro aniversario, estamos de fiesta. Y muy bien, mi querida familia Puma, el día de hoy estamos aquí. Me presento, mi nombre es Israel Vega, nosotros somos los hermanos Vega y se encuentra a mi lado el prof. ¿Qué tal? Mucho gusto, familia UNAM. Soy el profesor Rodrigo Vega. ¿Cómo están ustedes? De este lado también tenemos más público. Saludos a toda la audiencia, también estamos preparados para saludar de todos lados y nos presentamos, nosotros somos los hermanos Vega, recuerdan, mi nombre es Israel y el profesor Rodrigo, estamos preparados para entrenar el día de hoy, divertirnos y activarnos un poco físicamente. Regresamos a la cámara principal, saludos a todo el staff, si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en comentar, en preguntar, hay un staff grandioso e increíble detrás de cámaras para que todo este evento pueda salir de la mejor manera posible y tú desde casita puedas activarte, puedas hacer ejercicio y puedas distraerte un poquito. Como bien sabemos, durante la pandemia ha sido complicado la activación física, ¿no lo crees, prof? Así es, prof. Y esto se nos ha complicado porque, de hecho, no hemos disfrutado nuestros espacios. Por lo tanto, necesitamos lugares para poder divertirnos y continuar ejercitándonos. Pero no se preocupen, porque desde casa podemos hacer ejercicio. Sabemos que es importante el espacio de un lugar deportivo. Sin embargo, lo vamos a hacer desde casita el día de hoy. El día de hoy tenemos para ustedes un entrenamiento funcional. Pero yo creo que es importante comentar qué es el entrenamiento funcional. ¿No lo crees, prof? ¿Qué es el entrenamiento funcional, prof? Claro, el entrenamiento funcional, si tú que nunca has hecho ejercicio, que has hecho, que tal vez ya lo has practicado, o que estás interesado en hacer ejercicio, el entrenamiento funcional es para ti. Es una buena opción en donde tú podrás lograr mejorar tu condición física. Este tipo de entrenamiento tendrá una base aeróbica y durante el entrenamiento, podrás disfrutar y cambiar y mejorar diferentes aspectos como la coordinación, la velocidad, la agilidad, entre muchos más. ¿Cierto o no, prof? Así es, prof. Y lo más importante es de que lo podemos disfrutar desde casa, en parques o incluso un lugar muy chico, ¿verdad? Como lo puede ser dentro de nuestros hogares. Pues muy bien, familia y comunidad Puma, yo creo que es momento de iniciar para sudar. Como sabemos, estamos a vísperas del 15 de septiembre, de pegar el grito, ¿ok? El día de hoy vamos a pegar el grito, pero deportivo, porque vamos a sudar, así que sonríe, sonríe hasta arriba y sin miedo al éxito, papi, mami, que nos ven desde casa. Entonces, vamos a darle con todo, ¿ok? El día de hoy en nuestra sesión y vamos a pegar el grito. Y sí, todavía no de viva México, pero sí de viva yo, porque este ejercicio es para ti. La importancia del ejercicio y los beneficios son tuyos, son para ti, ¿ok? Entonces, yo creo que vamos a comenzar en estos momentos para empezar a calentar nuestro cuerpo. Y es importante, prof, mencionar para todos aquellos que nunca han hecho ejercicio, que quieren hacer, que durante la sesión, si en algún momento ustedes no pueden realizar algún ejercicio, pueden detener, pueden parar, no hay ningún problema, o lo pueden hacer a menor intensidad. Y si tienen alguna lesión, mejor evitar. Si sienten alguna molestia, paramos en ese momento, ¿ok? Así es, prof. Y vamos a continuar. ¿Estamos listos? Claro que sí, sin antes, prof. Antes que nada, saludos a Gwendolyn García. Saludos, Gwendolyn García. Y aprovechamos de una vez a mandarle saludos a nuestros papás, a nuestras mamás, a todas las casitas que nos están viendo desde toda la República Mexicana y que están metiendo a la plataforma de Deporte UNAM. Saludos a mi esposa también. Allá en casita, esto va por ti. Iniciamos. Sin miedo al éxito, prof. Muy bien, pues continuamos. Antes que nada, es importante mencionar que necesitamos iniciar con un calentamiento articular, ¿ok? Esto ya nos lo dijo el profesor Israel, para evitar lesiones, y vamos a trabajar de baja a media intensidad, ¿ok? Más adelante los vamos a ir guiando, y
Esperamos se diviertan, ¿ok? Vamos a iniciar con movimientos articulares, prof. Claro, ¿estamos sí, listos? Estamos okay. listos. Comenzamos, abro ligeramente mi compás de pies, ¿ok? Moviendo cuello a los lados, 10 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, prof. Manos a los hombros, círculos al frente. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio hacia atrás. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Alto. Cambio. Estiro y flexiono brazos tocándome los hombros. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Cruzo brazo derecho, lo sujeto de mi muñeca con mi brazo izquierdo. Giro torso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. El otro brazo lo cruzo, lo sujeto de la muñeca. Giro torso. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, alto, muy bien, seguimos con compás abierto de pies, manos a la cintura, vamos a realizar círculos con mi cintura al lado derecho, ¿listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio a la otra dirección, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, alto, muy bien, profe, vamos al siguiente ejercicio, ¿sale? Flexión y extensión de rodillas, ¿vale? Ligeramente, flexiono y estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recordamos que estamos realizando ejercicios articulares, ¿ok? Vamos un poco a realizar ejercicios para el tobillo, ¿sale? Esto es para fortalecer. Me voy a poner sobre las puntas, ¿ok? Y bajo talón, punta, talón. ¿Listos? 10 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a seguir fortaleciendo, pro. ¿Qué te parece si caminamos con las puntas hacia el frente y regreso de espaldas de la misma forma, de puntas, ¿ok? Hacia el frente, eso es. Regreso de espaldas. Muy bien. Una vez más. ¿Sale? Regreso de espaldas. Cambio. Vamos a iniciar ahora con talones. ¿Sale? Con mucho cuidado. Voy caminando hacia el frente con mis talones. Y regreso de espaldas con talones. ¿Listo? Uno. Vamos por otras dos repeticiones. Dos. Y vamos por la tercera, prof. Muy bien, prof. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, dice el prof. Excelente. Muy bien, chicos. Vamos a continuar con nuestro calentamiento, vamos a aumentar el ritmo cardíaco, ¿ok? Así que, prof, comenzamos con simulación de trote. Claro que sí, ¿listo? Prof. Comenzamos con simulación de trote. ¿En su lugar, prof? Exactamente, prof, ¿ok? Sin avanzar, simulación de trote. Y cabe mencionar que cada vez que vayamos cambiando de ejercicio, siempre voy a mantener este ritmo y este movimiento, ¿ok? Simulación de trote. Vale. Pero vean de este lado, profe, en esta cámara también. Claro que sí, profe. Simulación de trote en su lugar. Así es. Después y vamos de cada, a pasar. Después de cada ejercicio, perdón, profe, siempre voy a estar en este movimiento. Simulación de trote. Es correcto. Se nos olvida la otra toma. Una disculpa. ¿Sale? Vamos a iniciar con elevación de talón a glúteo. ¿Sale? De esta forma, recuerden, vamos de baja intensidad a media. ¿Ok? Iniciamos, profe, en 3, 2, 1, tiempo. ¿Sale? Muy bien. Mantenemos. ¿Vale? Espero se diviertan en casa. Si van llegando, hay que realizar primero el calentamiento. ¿Es correcto, prof? Correcto, prof. Muy bien. Paramos en 3, 2, 1. Regresamos al movimiento de trote estático. ¿Ok? Muy bien. Ahí en mi lugar. Vamos al siguiente. Elevación de rodilla a media cintura. O en este caso, el paso jogging, ¿sale? Muy bien, iniciamos en 3, 2, 1, tiempo.
Eso es. Del lado prof, para que también te puedan observar por allá. ¿De este lado prof? Claro que sí. De este lado prof, saludos a toda la audiencia de este lado. Es correcto. Muchachones, muchachonas, recuerden que el calentamiento es importante. Y si tú estás estresado, cansado, o llegas del trabajo un poco fastidiado, o simplemente el home office ya te fastidió, entrenar y activarte es la opción. Tiempo, sale. Volvemos. Muy bien. Excelente, prof. Buen este consejo, ¿sale? Esto nos ayuda no tanto para quitar el estrés, sino también para la salud. Es importante llevar una vida sana, ¿sale? Párate de la cama, párate del sillón y vente a jugar, vente a divertir un rato, ¿ok? Muy bien, prof, vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿ok? Me voy a tocar la parte externa de mis pies, ¿okay? De manera continua, ¿ok? Perfecto. Iniciamos en 3, 2, 1, tiempo. Eso es, venga, recuerden, todo cambio es para ustedes, ¿ok? Ustedes pónganse metas, objetivos. Esto es la base de constancia y disciplina. El deporte es vida, no lo olviden, chicos. Muy bien, regresamos a simulación de trote en 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, prof. ¿Qué te parece si vamos calentando más motores? Listo, prof. ¿Ok? Vamos a aumentar un poco más la carga. ¿Estamos listos? Iniciamos con skipping corto. Listo. ¿Ok? Cortito. Importante, braceo. Coordino, brazo-pie. ¿Ok? Lateral, a los de allá. La otra cámara. ¿Ok? Iniciamos en 3, 2, 1. Skipping corto. Muy bien. Vamos a mantenerlo. Ok, prof. Paseo. Excelente. Bien, mi casita. Saludos a todos. La familia que nos está acompañando. Y a nuestra familia Vela. Claro que sí. Paramos en 3, 2, 1. Tiempo. Simulación de trote. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, prof. Que va a ser simulación de tal. Perdón. Elevación de talón al glúteo. ¿Ok? De manera continua. Una disculpa. ¿Listos? ¿Listos allá? Iniciamos en 3, 2, 1. Tiempo. Un poquito más intenso. Eso es. Vamos aumentando intensidad. ¿Ok? Muy bien. Mantenemos. Eso es. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Simulación de trote. Prof. ¿Sabes este ejercicio? ¿Has saltado la cuerda? Claro que sí, prof. Ok, ojo, no te acuerdas. Vamos a simular que tenemos cuerda, prof. Ok. Vamos a realizar movimientos con la parte superior, moviendo las muñecas. Ok, forma circular. Ojo, tengo que brincar con la punta de los pies. Ok, es correcto, prof. ¿Así, prof? Así, perfectamente. Pero iniciamos en 3, 2, 1. Sale, prof. Venga. Bien, mantenemos, ¿ok? Recuerden, es uno de los ejercicios más completos, ¿verdad, prof? Claro que sí, prof. Además, es súper completo porque si no me equivoco. Perfecto. No tengo la cuerda, que si no, se me atoran los pies, prof. Sale, paramos en 3, 2, 1, tiempo. Seguimos el ritmo, sale, y vamos a pasar a descansar. Camino al frente. Al mismo tiempo recupero, inhalo, exhalo. Eso es, inhalo por la nariz y exhalo por la boca. Una vez más, inhalo, exhalo. Muy bien, chicos, vamos a realizar un pequeño estiramiento. Ok, pro, por favor, abrimos compás de pies. Voy a ir con con mis manos a tocar el centro del piso, ok, sin doblar rodillas. Si no llego al centro, ok, hasta donde puedan, no se vayan a lastimar, ojo, no se vayan a lastimar, ¿vale? Pero lo que me interesa es que no doblen rodillas. ¿Listo, prof? Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Voy con ambas manos a mi pie derecho sin flexionar rodillas. ¿El tobillo, prof? Lo mismo. Sí, es correcto, al tobillo. Si no llego al tobillo, puede ser a la espinilla sin flexionar rodillas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, cambio, vamos al otro pie, con ambas manos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, alto. Suavemente nos vamos reincorporando hasta llegar mis pies juntos. Ahora voy a la punta con ambas manos sin doblar rodillas. Si no llegamos, lo mismo, prof. 1, hasta donde llegue. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente, ahí aflojamos brazos y pies. Ok, esto es importante, la hidratación. Claro que sí. Así que tenemos un minuto para tomar agua. Ok, nos hidratamos y pasamos a la siguiente estación. Muy bien, vamos a aprovechar de este lado a los muchachones que tenemos de este lado para mandarles un fuerte saludo a Valentín Albarrán, que nos está... Que nos está viendo. Brenda Cuevas dice que te escuchas muy bajo, hay que levantar un poco más la voz, pro. Saludos a Brenda Cuevas, Alicia Aldana, Juan Pabriones, un abrazo desde acá, Verónica González, hola, espero que te encuentres muy bien, bonita tarde, Alfredo Bisuet, Luis Coronel, Frida Gallardo, un abrazo y un gran saludo. Dominique Villanueva, Marisela Ayala, les mandamos un fuerte abrazo igual a Wendolí García de nuevo. Y ahorita continuamos con los demás saludos. ¿Qué te parece, prof? Porque vamos a explicar el siguiente ejercicio. Uno, prof. Muy bien. Nosotros vamos a colocar un cono en medio donde nos vamos a dividir. Porque va a haber unos ejercicios en donde el profesor Rodrigo lo va a hacer para avanzados. O para profesores, o más bien, perdón, a nuestros atletas que ya están preparados. Y yo voy a hacer el ejercicio para nuestros pequeños alumnos que necesitan un poco de más calma y tal vez aprenderlo de forma más gradual. Ok, vamos a trabajar unos ejercicios donde vamos a hacer tres series, tres vueltas de tres ejercicios. El primer ejercicio, muchachones y muchachonas de este lado, les explicamos, es el famoso jumping jack, ¿ok? Que es abrir y cerrar las piernas, ¿ok? De forma alternada y continua, sin parar, ¿ok? Si te cuesta mucho trabajo, puedes hacer 10 repeticiones. Va a ser por tiempo y cuando nosotros digamos cambio, cambiamos y descansamos, ¿ok? Entonces, primera estación, jumping jack. Para principiantes y avanzados, igual. Principiantes, puedes hacer solamente 10 repeticiones. Los demás, vamos a trabajar 40 segundos. Segunda estación, vamos a trabajar uno de los mejores ejercicios que sirve para trabajar la mayoría de tus músculos. Y me refiero a la sentadilla. Abrimos compás de pies, un poco más abiertos, en la altura de mis hombros, con espalda recta, tengo que bajar, ¿ok? Hasta abajo, hasta donde pueda, ¿ok? Hasta donde pueda. Pero para los principiantes lo vamos a hacer solamente a la mitad. Voy a bajar, me voy a poner de este lado a la mitad, para que me vean de costado, ¿ok? La espalda siempre debe estar recta, continuo, ¿ok? Va para los de enfrente también. Media sentadilla, ¿ok? Con espalda recta, mirada enfrente. Y para el avanzado, ¿cómo es, prof? ¿Nos puedes explicar? Claro que sí, prof. Vamos a mantener nuestras piernas a la altura de los hombros, ¿ok? Lo mismo que le explicaste, es importante, espalda recta. Vamos a bajar a profundidad sentadilla y subo. Ojo, me impulso con los brazos. Bajo y subo. Okay. Con un pequeño salto. Con un pequeño salto. ¿Sale? Vamos a realizar esta para los avanzados. ¿Ok? Importante en el momento de hacer la sentadilla, no levantar los talones. ¿Ok? Entonces, ¿estás listo, prof? Y te faltó el tercero. Ah, perfecto. El tercero, muy bien, prof. Gracias. La tercera estación va a ser una plancha dinámica. ¿Ok? La plancha, ¿de qué manera me voy a poner? De frente, como si hiciera una lagartija, y voy a tocar mis hombros con la mano alternada. La mano derecha toca hombro izquierdo, mano izquierda toca hombro derecho. La espalda lo más recto posible y mover, y me tengo que mover lo menos posible, ¿ok? Si me cansé, es importante quedarme ahí. No me bajo, si me canso me quedo ahí solamente, ¿ok? Y para los avanzados le vamos a implementar una lagartija, como el profesor Rodo. Toca hombro derecho, hombro izquierdo, lagartija. Hombro derecho, hombro izquierdo, lagartija.
Importante, la espalda debe de estar recta, ¿ok? Perfecto, esas son nuestras tres estaciones. Entonces, estamos listos para comenzar con este ejercicio, que lo vamos a empezar. Recuerden, jumping jack, ahora, vamos. 1, 2, 3, eso es. Jumping jack, es tiempo, es por tiempo. Vamos a trabajar con 40 segunditos de trabajo continuo y le vamos a dar 20 segundos de descanso. Muy bien. Puedes tener ahí a tu familia, a tu compañero, a tu compañera, a tu hermano, a tu hermana, para que te ayude a saltar. ¿Ok? Eso es importante, respirar e inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Inhalas por la nariz y lo sacas por la boca. Muy bien, eso es. Vamos, familia. Continuamos, seguimos. 3, 2, 1, paro, movimiento de trote para no parar de golpe. Y vamos bajando poco a poco la intensidad. Eso es. Eso es. Para nuestra audiencia, muchachones y muchachonas de este lado, recordemos, vamos por con sentadilla. Media sentadilla, los principiantes, ¿ok? La va a hacer un servidor y el profesor Rodrigo hace la sentadilla profunda con salto para los avanzados. Vamos a pegar el grito del 15 de septiembre. ¡Ahora! ¡Vamos! Eso es. Eso es. Vamos. Vamos. Media sentadilla. Excelente. Profesor Ro, profesor Israel, ya me cansé. Vamos, tú puedes. No te des por vencido. Vamos a terminar. Estás desde la comodidad de tu hogar. Saludos a todos en casa. Eso es. Vamos, ánimo. Como bien lo dijo el profesor Rodrigo, el deporte es vida. Vamos, esto es para ti y vamos a fortalecer todos nuestros músculos, huesos y articulaciones. Paramos ahora. Eso es. Movimiento de trote. Inhalo y exhalo. Nuevamente inhalo y exhalo. Paro. Regresamos de este lado, muchachones y muchachonas, y nos colocamos en posición de lagartija de plancha ahora. Vamos. Empezamos ahora. Para principiantes lo está haciendo un servidor en donde solamente me toco el hombro derecho e izquierdo de manera cruzada y alternada. Para los avanzados el profesor Rodrigo está haciendo el movimiento en donde implementa una lagartija. Eso es, vamos. Perfecto, excelente. Es importante la respiración, pero cabe mencionar, ¿sale? Aunque no pueda, es al contrario, sigo respirando, inhalo. Realizo el ejercicio y exhalo. Siempre por la nariz, lo saco por la boca. 3, 2, 1, arriba. Eso es, camino hacia enfrente, aflojando manos y pies. Y camino hacia atrás. Esta es la primera serie. Camino hacia enfrente y camino hacia atrás. Tenemos un minuto para recuperar. Eso es. Continuamos con los saludos. Adriana Villegas, saludos. Carlita Villanueva. E Ivonne Pineda, saludos allá. Espero que en casa puedan estar haciendo esta rutina del día de hoy. Mariclere Ordóñez. Saludos también para Mariclere Ordóñez. Emanuel, saludos. Pablo, Fanny, muchas gracias por seguir esta transmisión, por acompañarnos el día de hoy. Listo. Recuerden que son tres series. Vamos por la segunda. Empezamos. Les recuerdo, primera estación, Jumping Jack. Ahora, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estira los brazos, bien, abre las piernas, excelente, muy bien, eso es, bro, inhalo por la nariz, exhalo por la boca, inhalo por la nariz, exhalo por la boca, si puedes platicar mientras haces tu ejercicio, está perfecto, si no, lo recomendable es solamente respirar y exhalar, inhalar y exhalar, ¿ok? Eso es. Vamos, gran actitud. Sí se puede. Ya casi terminamos. Y paramos ahora. Eso es. Movimiento de trote. 3, 2, 1. Paro. Inhalo. Exhalo. Inhalo y exhalo. Va la sentadilla de este lado porque ahorita lo hicimos y ahorita cambiamos, prof. Perdónenos de qué lado. Empezamos
con la sentadilla. Media sentadilla yo, tu sentadilla profunda, prof. Listo, prof. Y de acostado para que nos vean, ¿ok? Perdónenos porque les vamos a dar la retaguardia a la audiencia de atrás. Empezamos ahora, media sentadilla. Uno, eso es. Media sentadilla. Espalda recta, no bajo los talones. Les recuerdo que el profesor Rodrigo, que es quien tiene la playera blanca, está haciendo el movimiento para los avanzados. Sentadilla profunda, ¿ok? Sin levantar los talones. Y en el impulso hacia arriba, da un pequeño salto. Muy bien. Yo estoy haciendo media sentadilla para los principiantes. Y terminamos en 5, 4, 3, 2, 1. Paro. Movimiento de trote. 5, 4, 3, 2. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Prof, vente de este lado, muchachonas y muchachones. Va para ustedes este cambio, ¿ok? Listo, prof. Entonces, vamos con la vertija, la plancha dinámica. La vertija. Listo. El profesor Rodrigo, empezamos ahora. Vamos. Tocando los hombros de manera alternada. Eso es. Muy bien, prof. El profesor Rodrigo está metiendo una lagartija para todos nuestros alumnos, entrenos avanzados, eso es. Si ya me cansé de hacer el movimiento, me puedo quedar estático. En un isométrico, movimiento isométrico que es estático, ¿ok? Si no, continúo. Eso es. Faltan 5, 4, 3, 2, 1, paro. Arriba, me incorporo. Muchas gracias. Inhalo y exhalo. Tenemos otro minutito para descansar. Camino hacia el frente y hacia atrás. Camino, inhalo y exhalo. Camino hacia atrás, inhalo y exhalo. Listo, prof. Nos falta una vuelta. Una vuelta. Cualquier duda pueden preguntar, chicos. ¿Sale? Se le responde. Igual los saludos, gracias por todos los que nos están apoyando y nos sintonizan ahí desde casa. Saludos también al grupo de staff que están aquí trabajando y apoyándonos. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Valentín. Un fuerte abrazo. Sale y a todos, los queremos. Venga, venga, vamos por la media sesión, prof. Listo. Venga. Vamos, ahora vamos a de este lado, prof. Claro que sí. Jumping Jack va para ustedes. Empezamos. Dale. Ahora, vamos. Última vuelta. Eso es. Muy bien. Sigo, sigo. Excelente. Muy bien. Jumping Jack. Abrición los brazos. Ok. Si ya me cansé, puedo parar. No hay ningún problema. Para el camino. De acuerdo, para el camino. 3, 2, 1. Movimiento de trote. 3, 2, 1, inhalo, exhalo, inhalo y exhalo. Regresamos con los muchachones y muchachonas del centro, eso es, y hacemos nuestra sentadilla. Dale. Empezamos ahora, media sentadilla yo, eso es, sin despegar las plantas de mis pies, espalda recta. Profesor Rodrigo, movimiento para avanzados. Si puedes en casita, eso es. Impúlsate y salta al momento de hacer tu sentadilla. Excelente, muy bien. Buen movimiento. Vamos. 10 segundos. Eso es. Gran trabajo. Ánimo. Nos preparamos para el 15 de septiembre. Paramos ahora. Bien, prof. Ahí aflojo un poquito, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo. Listo, terminamos con nuestra plancha dinámica, prof. O sea, nos colocamos, vamos por la última. Listo, ahora vamos, eso es. Yo hago el movimiento para principiantes y el profesor Rodrigo para avanzados. Eso es, si no vas a su ritmo lo puedes hacer más lento. Recuerda inhalar por la nariz y exhalar. Inhalo y exhalo. Eso, bien. Bien trabajado, es la última. Vamos.
No te rindas, no te des por vencido. Ánimo. Vamos. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¡tac! Me incorporo, camino hacia el frente y camino hacia atrás. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y exhalo. Nuevamente inhalo. Y exhalo. Listo, prof. Estiramos un poquito. Para aflojar. Después de esto te ayudo para estirar. Voy a abrir compás de pies, ¿ok? Y voy a girar todo el tronco del lado derecho. Me tomo las manos de la cintura y giro hacia atrás. La mirada lo más atrás que pueda. Veo hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio del lado izquierdo, giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muchachonas y muchachones de este lado, igual abro el compás de pies, bajo mi cadera y subo, inhalo y aguanto el aire arriba y lo saco. Ahí aflojo los brazos, nuevamente inhalo, aguanto el aire y lo saco. Eso es, nuevamente arriba, inhalo, aguanto el aire arriba. Exhalo. Muy bien. Junto con paz de pies. Eso es. Bajo y toco puntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Abro el compás de pies, bajo al centro y toco el piso. Si no llego, no hay ningún problema. Hasta donde llegue, lo importante es no flexionar las rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, vamos a hidratarnos y regresamos para continuar con la sesión. En lo que vemos y seguimos mandando saludos. Axel Conde, Iván Morales. Saludos por allá a Marzan, Ismael Rojas. Miguel Ochoa, Queviño Velázquez. Ivonne Pineda, Marisela Ayala, Guadalupe Ochoa, Levi Tracy, saludos. Amigo Rubén Méndez, saludos desde esta instancia. Valeria, un fuerte abrazo a todos ustedes y a los demás que nos siguen acompañando en esta transmisión. Ok. Para continuar con nuestra sesión, vamos a trabajar también un poquito de abdomen. ¿Estás de acuerdo, prof? De acuerdísimo. Entonces, vamos a necesitar una toallita o un tapete, si tienen por ahí en casita, para trabajar en nuestra sesión. Perfecto. Colocamos nuestro tapetito, ¿ok? Y vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es el famoso escalador o paso de montaña o corredor. Tienen varios, lo conocen por diferentes nombres. Me voy a colocar de esta manera, como si fuera una lagartija igual, ¿ok? Y voy a levantar ahí, ¿ok? Ahí van mis rodillas hacia enfrente, como si fuera a dar un rodillazo. Movimiento continuo y alternado, ¿ok? Ese es el paso de montaña. ¿Listo? Ese va a ser nuestro primer ejercicio. Segundo ejercicio, vamos a trabajar un poquito el abdomen, en donde me voy a colocar de esta manera. Lo voy a hacer de este lado, de costado, para que puedan ver el movimiento. Para los principiantes, las manos pueden colocar en la parte de atrás, ¿ok? Las coloco aquí y voy a hacer levantamiento frontal. Levantamiento frontal. ¿Listo? Mientras que el avanzado, sin tener apoyo atrás, sino las manos en el abdomen, va a realizar el mismo movimiento. ¿Ok? Perfecto. Vamos, familia Puma, comenzamos. Yo me pongo de manera lateral. Tú colócate de manera frontal a la cámara, prof. Listo. Perdón en la retaguardia de este lado, mi querido público. Y vamos a empezar. Muy bien.
Ahora, vamos. Eso es. Movimiento continuo. Escalador, paso de montaña, corredor, tiene diferentes nombres este ejercicio. ¿Ok? Es más, me voy a voltear. Me voy a sentir feo de este lado. Darle, no, mi mejor ángulo a esta cámara. Eso es. Muy bien, prof. Vamos, ánimo. Paso de montaña. Excelente. Muy bien. Continúo. Si lo hago más rápido, lo puedo hacer. Si puedo hacerlo más rápido, perdón. Paramos en 3, 2, 1. Paro. Eso es. Paro. Ahí me siento, me coloco para poder hacer un buen levantamiento, ok, frontal. Y arrancamos, prof. Recupera. Ahí recuperamos. Eso es. Coloco mis manos atrás y lo llevo ahora. Vamos. Yo hago el movimiento de principiantes en donde tengo apoyo, ok. El profesor, avanzados sin apoyo. Manos en el abdomen. Levantamiento frontal. 5, 4, 3, 2, paro. Eso es. Paro. Lo vamos a repetir 3 veces también. Perfecto. Ahí recupero. Coloco otra vez. Yo de este lado. ¿Listo, prof? Y vamos a comenzar con el paso de montaña. ¿Cómo estás, prof? Te veo un poco cansado. ¿Todo bien, prof? Vamos. Saca todas estas toxinas para que el 15 de septiembre estés a todo dar y en forma. ¿Ok? Estamos a todo dar, prof. Perfecto. Dale. Paso de montaña. Empezamos. En 3, 2, 1. Vamos. Eso es. Continuo. Vamos. Perfecto. Qué gran trabajo están haciendo. Recuerda, no te des por vencido. Sin miedo al éxito. Arriba. Sonríe. Bien, prof. Vamos, diviértete, disfrútalo. Eso es. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Paro. Ahí en su lugar. Recupero un poquito. Eso es. Voy inhalando y exhalando. Eso es bastante. Inhalo y exhalo. Saludos a Francisco Niño de Rivera. Saludos a Paquito. Y ya poniéndonos, muchas gracias, amigos. Un abrazo. ¿Sabes qué me recordó, prof? ¿Qué te recordó, prof? Venir aquí en mis tiempos de representativo. Estuvimos aquí. También un saludo a todos mis compañeros que hemos estado, nos hemos cruzado últimamente, los que los he dejado atrás. Un abrazo a los profesores Enrique Gómez y Diego Coria. Que en paz descanses. Un super ángel para toda la comunidad Puma y lo sabemos. Un abrazo. Saludos a todos esos compañeros. Listo, prof. Listo. Vamos, elevación frontal. De patada frontal para trabajar abdomen. Empezamos ahora, vamos. Para los avanzados. El profesor Rodrigo no tiene apoyo. ¿Ok? Tiene las manos en el abdomen. Para los principiantes, nos apoyamos en la parte de atrás. Eso es. Continuamos, vamos. Perfecto. 5, 4, 3. 2, par. Recupero. Eso es, recupero. Muy bien. Y el día de hoy también queremos mandarle nuestros saludos a las prepas SHs y escuelas incorporadas a la UNAM. Un abrazo a todos nuestros queridos alumnos de todos estos planteles, a nuestro personal docente, personal de limpieza y seguridad, que juntos trabajamos para llevar nuestra querida universidad a lo más grande de Latinoamérica y del mundo. Pero también a todos los profes que están en esta enorme misión, ¿no crees, prof? Dije personal docente. Creo que es un gran respeto la labor que están haciendo. En estos momentos, de manera virtual. Es correcto. ¿Listo? Listo. Vamos por la siguiente. Vamos por la última. Vamos por la última vuelta. Vamos, paso de montaña. Ahora, vamos. Eso es. Vamos por la última. Antes del 15 de septiembre y peguemos el grito en este entrenamiento. Que el grito sea, sí puedo, sí puedo. Vamos, ánimo. No me doy por vencido. Vamos. Saco todo el estrés. O toda la alegría, tal vez. El deporte es vida, recuerden, familia. Vamos, comunidad UNAM.
3, 2, 1, ¡par! Eso es, vamos. Muy bien. No, prof, estoy fresco, prof. Pero estamos calentando. No, la verdad que sí, estoy muy cansado. Listo, vamos a terminar con el levantamiento frontal. Ahora, vamos. Eso es. Vamos. Les recuerdo, atrás, para los principiantes de este lado. Excelente. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1, par. Eso es, parar. Me voy a acostar en mi tapetito. Eso es. Y voy a masajear mi abdomen. Voy a masajear mi abdomen. Eso es, masajeo el abdomen, inhalando y exhalando. Masajeo muy bien mi abdomen. Eso es. Muy bien. Me incorporo. Ok. ¿Listo, prof? Vamos a hidratarnos y regresamos para terminar la sesión. Vamos, que estamos a punto de terminar. Muy buen trabajo a todos. Les agradecemos la presencia. Faltan 10 minutos, prof. Gracias por estar con nosotros el día de hoy en esta transmisión. Ramón Arango, saludos, claro que sí, después le damos más los detalles. Juan Pabriones también, Carlita Villanueva, gracias por allá, Mafer, Ivonne, saludos para todos ustedes. De nuevo, agradecemos a todo el staff que está detrás de cámaras, es un gran personal, gracias a todos ellos, día a día llevan transmisiones como estas hasta sus hogares, ¿ok? Ellos están aquí trabajando a pesar de la pandemia, están en las instalaciones de la UNAM para que ustedes puedan disfrutar y gozar desde la comodidad de su hogar, del trabajo, de la oficina, en donde quiera que te encuentres, de actividades como estas. UNAM y Deporte UNAM se unen a que tú mejores, a que tengas actividad en casa y a que seas una persona feliz, ¿ok? Feliz. Un aplauso para nuestro staff que está de este lado y en la parte de atrás. Muchas gracias, muchachos. Son los mejores. Y bueno, para terminar, vamos a hacer movimientos de estiramiento. ¿Te parece, prof? Después de la carga, después de este trabajo, vamos a terminar. Recuerden que el entrenamiento funcional también te ayuda a mejorar tu calidad de vida. Y no solamente el entrenamiento funcional, sino cualquier deporte. Haz deporte para que mejore tu calidad de vida, ¿ok? El entrenamiento funcional nos ayuda a mejorar algunas habilidades y capacidades de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Y va de la mano con la alimentación. Por supuesto, la alimentación es importante. Listo, vamos a estirar entonces, prof, para terminar nuestra sesión. ¿Necesitamos? Sentados. Ok. Sale. Sale, sentados. Vamos a bajar la carga. ¿Listo, prof? Listo. Vamos a tener nuestros pies totalmente estirados, sin doblar rodillas. Voy a tratar de tocar la punta de mis pies con las manos, ¿ok? Nuevamente repito, si no llegan a la punta, pues será la espinilla o la rodilla, pero sí exigirnos de menos a más. ¿Listos? 10 tiempos, prof. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a abrir compás de pies, prof. Sale. Voy a ir con las manos al centro, lo más lejos que pueda, sin doblar rodillas. Ok, abro las piernas. Es correcto. Voy al centro, sin doblar rodillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Excelente, prof. Voy con ambas manos a la punta de mi pie derecho. Con ambas manos. Intento bajar la frente a mi rodilla lo más que pueda. Muy bien. ¿Listo? Voy a la punta de mi pie derecho. Toco con ambas manos mi punta de mi pie y la frente, como nos dijo el profesor Ro, va con dirección a la rodilla. 1, 2, 3, si no llego, 4, no se preocupen, pueden tocar la espinilla, el tobillo, pero lo importante es que no flexione. ¿En qué número vamos? 10. ¿Qué? Sí, contaste, prof. Cambio, el otro pie, prof. Eso es. 10 tiempos, porfa. 1, igual, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a encoger poco a poco nuestros pies.
que la planta de nuestros pies estén juntos, ¿ok? Los voy a acercar lo más que pueda a mi cuerpo, formando la famosa mariposa, ¿ok? Vamos a mover ligeramente nuestros pies de arriba abajo. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, estiramos poco a poco. Me voy a acostar, bro. Muy bien. ¿Sale? Voy a llevar mi pierna derecha, perdón, voy a sujetar con mis manos mi rodilla derecha y la voy a tratar de llevar a mi pecho. ¿Sale? Voy a contar 10 tiempos. 1. Ah, perdón, el pie izquierdo se queda en el piso, totalmente estirado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, el otro pie, prof. Estiro el pie derecho, el pie izquierdo lo llevo al pecho, sujetándolo de la rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, prof. Llevo los dos pies a mis pies. ¿Sale? Lo sujeto y cuento 10 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me voy incorporando poco a poco, prof. ¿Sale? Me voy a quedar en cuclillas, en rodillas, posición de rodillas, perdón. ¿Sale? Mi pie derecho va de manera lateral. ¿Ok? Que la planta de mi pie quede totalmente en el piso, ¿vale? Y voy a echar mis pompas a mi talón izquierdo, ¿sale? Aquí, como lo está mandando el profe a la otra cámara. ¿Listo? Ahí 10 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio el otro pie. Hincados. Abro el pie. Exacto. Coloco la planta del pie sin separarla del piso. 10 tiempos. Y me recargo en mi talón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, bro. ¿Quieres incluir algún otro ejercicio? Perfecto. Muy bien, perfecto. Pues muy bien, familia Unal. Un aplauso para todos ustedes. Hemos terminado la sesión del día de hoy. Felicidades allá en casita. Los felicitamos por esta gran sesión que tuvimos, por habernos acompañado el día de hoy. Muchachones y muchachonas de este lado también, muchas gracias por habernos acompañado en casita. Familias enteras, familias completas, y esperemos haber llegado no solamente a sus hogares, sino a sus corazones, ¿ok? Haciendo un pequeño cambio en sus vidas. No queremos irnos sin antes despedirnos y saludar a la UNAM San Antonio, al Jardín Botánico, cultura, la Cultura UNAM, prof. Enes Morelia, Enes León, a todos los que iniciarán semestre, prof. Semestre. Es correcto. Importante este lado, vamos a comenzar nuestro semestre, estamos regresando a actividades en la UNAM y les deseamos suerte a todos aquellos también que están esperando resultados para comenzar sus nuevas carreras. Les agradecemos en nombre de Deporte UNAM por habernos acompañado el día de hoy en esta tarde. Les agradecemos a todos en casita, a todos los que nos dieron la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Que Dios les bendiga y recuerden que nosotros deseamos que sean felices. Sean felices, el deporte es vida, siempre sonrían, actívense y acompañen la programación que Deporte UNAM tiene para ustedes. Saludos a todos por allá, importante a los que tienen nuevos retos, nuevos aprendizajes, nuevas aventuras, disfrútenlas al máximo. El mayor de los éxitos para todos ustedes, para todos los que están emprendiendo nuevas cosas. Y les mandamos un fuerte saludo también a... Perdón, me distrajo el staff. Saludos al staff también, porque ellos hicieron posible esto el día de hoy. Y recuerden seguir con las medidas sanitarias, ¿ok? Si se fijaron, el profesor Rodrigo y yo siempre mantuvimos nuestra distancia, ¿ok? Recuerden seguir la sana distancia, ponerse gel, el uso de cubrebocas. Si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Les mandamos un fuerte saludo y que Dios los bendiga. Un abrazo y gracias Deporte UNAM por dejarnos estar con ustedes. Nos vemos. Adiós.